las niñerías, nos llega la juventud, las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer, nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer, y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Lata, los Alberto, haber tenido que vaciar la piscina. Yo no sé qué es lo que le pasó al filtro. Menos mal que hoy día la tarde sin falta la van a venir a arreglar. Con estos días tan lindos. Ojalá la terminen luego. No, si de eso me preocupo yo. Yo me encargo, Carlos Alberto. ¿Sabes? Volviendo al asunto, después de lo que te informó Rogelia hace varios días ya, yo creo que es una tontería que sigamos preocupándonos del problema ese. ¿Por qué no dejamos que Valeria dé tranquilamente su prueba de aptitud académica? ¿Tú crees, Carlos Alberto, por ventura, que ese muchacho se decidió realmente a terminar con Valeria? Lógico. Se asustaron él y el padre. O sea, que tú opinas que hay que seguir ocultando a la Valeria, que nosotros estamos enterados de toda la verdad. Sí. Oh. Por el momento, sí. Valeria dentro de una semana habrá dado su prueba de aptitud académica, habrá egresado del colegio, luego vendrán las vacaciones, y allí será más simple separarlos a ambos. Siempre que no le interese a Valeria todavía el muchacho. Muy fácil. ¿Y si resulta que Valeria y el muchacho nos están engañando a todos? ¿A todos? ¿Quiénes son todos? Tú, yo, el carpintero ese y su mujer. No creo. No creo. Y por último, es un riesgo mínimo que debemos correr en estos días que nos quedan por delante. No. Prefiero decirle a Valeria que sé toda la verdad. No, en ese caso déjamelo a mí. ¿Por qué? Bueno, porque tú te violentas con mayor facilidad que yo. Yo se lo diré más tranquilamente. Me violento. Está bien, está bien. ¿Pero cuándo se lo dirás? Mañana, pasado mañana, en un momento oportuno, Rita. ¿Y después qué haremos? Después que Valeria dé su prueba de aptitud académica, nos iremos a San Vicente de Taguatagua, a Los Almendros. ¡Ay, Dios! Escuché bien. ¿Dijiste nos iremos? Nos iremos. Claro que yo vendré a Santiago algunos días a la semana porque no puedo dejar el trabajo todavía. Pero trataré de estar el mayor tiempo posible con ustedes. ¡Ay, Carlos Alberto! Cada día tienes ideas más brillantes. Sí. ¿Sabes? Se me ha ocurrido algo. ¿Qué cosa? Me voy a llevar a Rogelia al fondo. Me parece espléndido. Rogelia es una mujer eficiente y según tengo entendido, te quiere mucho. Sí, sí, la voy a llevar. Es más, la voy a contratar puertas adentro y así podré darle vacaciones a Benito. ¿Qué te parece? Perfectamente.
¿Y no vas a invitar a Bertita, supongo? No. Si tú vas con nosotras, no necesito amigas. Me basta con su compañía. Pero ya te dije que tengo que venir a Santiago algunos días. No temas, Carlos Alberto. Si no, te voy a amarrar en el fondo, no. No te preocupes. Además, con Bertita no cuento porque en estos días se va con Rodolfo a Miami. No te preocupes, te lo repito. Yo me siento muy bien en el fondo. Y solucionándose todo este desagradable problema de Valeria, todo saldrá bien. ¿No te parece, Carlos Alberto? Hola. Hola, mi amor. Hola. Debes estar muerta de hambre. Sí, pero no se preocupen por mí. Voy a la cocina a pedirle algo a la Lucy. Pero si su almuerzo está listo, pues. Bueno, entonces le pediré almuerzo. Ustedes sigan comiendo su postre tranquilos. Pero, mijita, por Dios, dígame, ¿cómo le fue la prueba de aptitud? Creo que bien. Por lo menos contesté todo y espero haber dado respuestas acertadas. ¡Qué bueno! Estoy seguro que te ha ido muy bien. Pero dime una cosa. ¿Ya has sabido cómo le va a Claudio? No sé, pero no creo que haya tenido ningún problema. El hermano, además de ser bastante superdotado, ha estudiado mucho. Ah, ojalá sea cierto lo que dices. Bueno, voy a comer algo y vuelvo. Sí, pero antes despídase de mí porque yo ahora me voy al hospital. ¿Usted va a ver a Felipe esta tarde? Sí, voy a ir esta tarde un rato. En cuanto me desocupe. Dígale, por favor, que yo voy a ir en cuanto termine de dar la prueba de física y antes de irme al ensayo. Sí, no te preocupes. Gracias, hasta luego. Adiós. Se ha creado una hermosa relación entre Claudio y Clara Elena, ¿no te parece? Mm-hmm. Tienes razón. Se quieren realmente como hermanos. Tengo la sensación que el amor fraternal que siente Claudio por Felipe se lo ha traspasado a Clara Elena. Sí, y ella lo está recibiendo muy bien. Mm-hmm. Pero estoy preocupada por ella, Pedro. Bueno, lógico que estés preocupada. Con todo esto de la prueba de aptitud y los ensayos antes del estreno, Clara Elena está desarrollando un esfuerzo terrible. No es a ese esfuerzo al que me refiero. A su edad se puede hacer eso y mucho más. El esfuerzo es encarar el dolor. Es encarar esa horrible verdad. ¿Te das cuenta? Su primer amor, su único amor, se va a morir. ¿Ella te ha hablado de eso? No, pero está consciente de eso, estoy segura. Bueno, yo ahora tengo que irme. Hablaremos de esto en la noche. Mm. Adiós. Pedro, ¿qué puedo hacer para que mi hija no sufra? Nada. Es algo que aprendí. Una lección. Es imposible que nosotros podamos asimilar el dolor ajeno, Elena. Pero el dolor de nuestros hijos es nuestro. El dolor de nuestros hijos queremos hacerlo nuestro, sufrirlo nosotros. Y eso es imposible. Es el dolor de ellos. Es su derecho al dolor. ¿Pero por qué dices eso? No sé. Me da miedo decir lo que dije, pero es la verdad, Elena. Es lo que creo. Todo ser humano tiene derecho al dolor y a la felicidad. Privarlo de algo de los dos es coartar parte de su existencia, ¿me entiendes? Yo traté de hacer eso con Claudio. Traté de evitar que sufriera. Y lo que logré fue evitar que madurara. Fue retrasar lo que ahora es. No lo olvides. Entonces, ¿tengo que dejar que mi hija sufra? No
no puedes hacer otra cosa, mi amor. Pedro, qué terrible sería traer hijos al mundo si uno supiera que va a tener que aceptar verlo sufrir. ¿Papá? Claudio, ¿qué haces aquí en el hospital? Vengo de dar la primera parte de la prueba de aptitud. ¿Y? Creo que no acerté a una sola respuesta. ¿Pero por qué no tomaste un profesor especial que te ayudara en los ramos que estabas más débil? ¿Por qué nunca sigues mis consejos, Claudio? Porque soy un poco retardado, papá. Ah, no digas tonterías. Bueno, ¿y si piensas estudiar medicina, qué piensas hacer? Creo que no me queda otra posibilidad que seguir perfeccionando el cuarto medio por muchos años más. Te estás riendo de mí. Dime la verdad, ¿qué pasó? ¿Ves que tienes poca confianza en la capacidad de tu hijo? Me fue sensacional. No, no te creo. En serio, contesté todas las preguntas, resolví todos los problemas, estuve brillante. Yo solo me habría conformado con un buen promedio. Voy a sacar mucho más que eso, vas a ver. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué te toca mañana? En la mañana la prueba de aptitud académica, matemática y castellano. Y en la tarde, ciencias sociales. ¿Y? ¿Cómo estás para eso? Bien. Esta noche iré a comer con ustedes. Y si tienes tiempo, me gustaría que me ayudaras a repasar ciencias sociales. Con mucho gusto, caballero. Si Felipe estuviera sano, me habría ayudado mucho. ¿Lo viste hoy? No. Todavía no he tenido tiempo, pero voy a ir luego. Está muy mal. ¿Cuánto tiempo crees que le queda? Poco. Muy poco. Linda, ¿ya terminó la prueba que le tocaba para hoy día? Sí, sabe, tengo toda la sensación de que me fue mucho mejor que la de la mañana. Oh, sí, yo siempre he dicho que usted, mi amor, es la inteligente de la familia. Está muy cansada, mi pobrecita. Sí, mamita, estoy súper cansada. Pero yo creo que es donde estoy aflojando la tensión. Sí. Me gustaría prepararte un sandwichito y un café, pero fíjese que tengo que ir a dejarle estos vestidos a la señora Celita. Ya son las 7:30 y después tengo que volver aquí porque... Ay, mamita, así que yo esté cansada no significa que esté inválida, pues. Yo me preparo el café y el sándwich, no se preocupe. Váyase tranquila. Ahí en la cocina hay quesito fresco y pan que sobró del almuerzo. Pero déjela al Chechito, porque seguramente también va a llegar cansado con hambre. Bueno, si no me lo voy a comer todo yo sola, mamá. Oiga, ¿usted vuelve luego? Sí, antes de las 9 estoy aquí. Chao. Chao, mamita, que le vaya bien. Gracias, hasta luego. Uy, qué flojera más grande, Dios mío. Estoy como si me hubieran apaleado. Yo creo que no voy a tener ánimo de ir a buscarme ese café y ese sándwich. ¿Eres tú, mi amor? Sí, soy yo. ¿Qué me está pasando, Dios mío? No estás soñando. Soy realmente yo. Yo, mi amor. Soy yo. Antonio. Gina. Ginita. Antonio, por fin. Por fin. ¡Por fin llegaste! Gina. Pero cuéntame, ¿por qué? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo estás aquí? Déjame contarte, pero de a poco. Llegué hoy en la mañana. Volví a Santiago porque Roberto Gandulfo me llamó. Va a abrir un nuevo taller y quiere que yo me haga cargo.
Y me atreví a venir. Porque te quiero. Yo creía que te habías olvidado de mí. Que ya nunca más te volvería a ver. Jamás te he olvidado. Pero necesitaba solucionar mi vida. Tener un trabajo honrado. Y saber que ya no tendría problemas con la policía. Y ya no los tienes, Antonio. No. El Nano Pizarro está detenido. Y la policía está en conocimiento de que yo estoy completamente alejado de cualquier delito. Hoy fui a ver al inspector Santelice. Y él me confirmó lo que te estoy diciendo. ¿Pero por qué nunca me escribiste? Ni me mandaste siquiera un recado con Robertito. Bueno, porque quería que volvieras completamente a tu vida normal. A tus estudios. Al cariño de tu familia. Y si te hubiese escrito o mandado recado, no habría podido hacerlo. Sí. Pero todos estos meses que hemos estado separados, no he dejado de pensar ni un solo día en ti. Y me propuse volver cuando estuviera en condiciones de ofrecerte lo que tú mereces, Gina. Ay, estoy tan feliz, Antonio, tan feliz que casi no puedo respirar. Yo también. Es cuando leí en el diario que había ganado el concurso y que habías escrito una novela. Lo supiste. Me sentí tan orgulloso. Tenía ganas de atajar a la gente en la calle, pararla y mostrarle el diario y ponerme a gritar. Este es mi amor, la escritora Gina Carrasco. Tienes que contarme cómo se te ocurrió la idea de escribir y... Sí, tenemos que contarnos tantas cosas, sí. Antonio. Pero ven, acompáñame a la cocina. Voy a preparar café y sándwich antes de que llegue mi papá de la tornería. Bueno, ¿y qué tiene que llegue tu papá? Bueno, es que prefiero evitar problemas, Antonio. Y si mi papá nos encuentra aquí, bueno, puede que se enoje y... Yo tampoco quiero tener problemas, Gina. Y por eso justamente quiero que me presentes a tus padres. Y que ellos me autoricen a verte y a pololear contigo. Pero para eso necesitamos un poco de tiempo, Antonio. Hay que hablar con mi papá y explicarle. Yo no quiero nada de escondida, Gina. Nada que me haga sentir como un delincuente. Quiero que nos casemos como corresponde. Y que tus padres me consideren como un hijo más. Todo esto lo he pensado y lo he madurado en este tiempo de soledad. También lo conversé con Roberto Gandulfo. Y él me trajo hasta acá hoy día. Y me dijo, anda y habla con los padres de la Gina y dile cuáles son tus intenciones. Yo lo único con que he soñado siempre, Antonio, como si soñara con un milagro, es en casarme contigo. Y tener una casita donde vivir los dos. Y hartos niños que salgan iguales a ti, con los ojitos azules. Así como mi mamá, le salimos los dos con los ojos negros, igual que mi papá. Entonces no podemos comenzar de nuevo con mentiras, mi amor. Ni ocultando nada. Ay, sí sé. Sí, yo no te estoy pidiendo que mientas, Antonio. Yo he dejado de mentir para siempre. Y tampoco te pido que ocultemos nada. Solo quiero que me des un poco de tiempo para hablar con mi papá y explicarle todo. Y hablar con mi mamá también y decirle a ella que nos ayude. Está bien, pero un tiempo corto. Porque yo necesito ser por fin Antonio López Vilche. Que muestre la cara y no se ande escondiendo de nada ni de nadie. Buenas noches, Clara Elena. ¿Cómo está? Igual. Tranquilo. ¿Puede seguir así durante mucho tiempo? No sé. Es posible. Yo creo que ya sería conveniente saberlo. ¿Clara Elena? Sí, mi amor, soy yo. Yo necesito estar solo contigo. Ya lo oyó, Carmencita. Déjenos solos un momento, por favor. Lo siento, pero mi deber es estar aquí. Ya son más de las 9, no hasta ahora. Este es el turno de la señorita Julia. Autoricé a la señorita Julia para que fuera a comer.
Está bien, yo me quedaré hasta aquí, hasta que ella vuelva. Váyase, por favor. Perdóneme, Clara Elena, pero usted no es la madre del enfermo, no es ni siquiera su hermana. No tiene por qué darme órdenes. Además, solo las recibo de la doctora Kraus. Yo no soy la madre ni la hermana de Felipe. Soy la novia de Felipe, el amor de Felipe. Y él necesita estar solo conmigo. Salga un momento, Carmen, por favor. Está bien. Esperaré afuera. Pero le doy 5 minutos y ni un segundo más. Estamos solos. No debes pelear con Carmencita. Es una niña muy buena. Lo sé. Pero tú y yo necesitamos hablar. Hablemos. Clara Elena. Me voy a morir. Sí, Felipe. Creo que te vas a morir. Eres la única persona que... ha sido franca conmigo. ¿Por qué? Creo que no es demasiado importante. ¿Cómo? ¿Que no es demasiado importante morirse? Debe serlo para mucha gente. Para nosotros solo es importante porque vamos a tener que separarnos durante un tiempo. ¿Separarnos durante un tiempo? Sí. No sé si va a ser un tiempo largo o corto. Lo único que sé es que ese tiempo va a pasar y que volveremos a encontrarnos tú y yo. ¿Encontrarnos? ¿Convertidos en qué? No sé, mi amor. No sé si... convertidos en... pájaros. Hojas. Pájaros. Hojas. Olas. Arena. O caracol. Volveremos a estar de nuevo unidos, tú y yo, para siempre. No, Clara Elena. Yo no quiero ser una hoja, ni un fragmento de arena, ni una burbuja en medio del mar. Yo necesito ser yo, Felipe Moreno Jorquera. Y de que tú seas Clara Elena Gómez. Yo no quiero perder mi identidad. Este es el miedo a la muerte. Dejar de ser uno. Entonces volveremos a ser nosotros mismos. Tú y yo. Tú y yo siempre. Siempre. Mi amor. Felipe. Carmencita. ¡Carmencita! ¡Carmen, ven, por favor! ¡Doctora! ¡Necesita con urgencia 37! ¡Urgencia 37! ¡Doctora Kraus! ¡Doctora Kraus! ¡Urgencia 37! ¡Doctora Kraus! ¡Se necesita con urgencia 37! ¿Qué pasa? ¡Carmen, rápido! ¡Que espera oxígeno! ¡Rápido! ¡Ah!
Conecta rápido. Nadie en esta casa. Qué chiquillos estos, ¿no? Y la Gina tan cansada que está. Dios, son mucho más de las 9. Así nunca se va a poder comer temprano en esta casa. ¡Juan! Seguro que está metido en la tonería también. Menos mal que dejé la comida preparada. ¡Mamá! ¡Mamita! ¿Va? ¿Apareciste? ¿No estabas tan cansada? Mamita. ¿Dónde andabas callejeando? Mamita, ocurrió el milagro, mamita. ¿Qué milagro? Volvió, mamá. ¿Quién, pues? Antonio, pues. ¿Antonio? Sí. ¿Cómo lo sabes? Bueno, me acabo de separar de él. Estuvo aquí hace un rato. ¿Estuvo aquí? Sí, mamá. Y nos vamos a casar. Todo va a ocurrir tal como yo lo he soñado siempre. Gina, tú sabes que Antonio no es el hombre que yo y tu padre queremos para ti. Pero es el hombre que yo quiero, mamá. Y eso es lo que importa, ¿no? Gina, Juan nunca va a aceptarlo, entiéndelo. Ay, pero seguramente él no va a poder ofrecerle un viaje al extranjero como el señor Garrido al Checho, mamá, ¿no es cierto? ¡No seas insolente! ¿Por qué en vez de compartir mi felicidad tienes que amargarme, mamá? Yo no quiero amargarte, Gina, no quiero amargarte, pero yo conozco a tu padre y sé que nunca va a aceptar que tú te cases con ese joven. Ay, ¿pero por qué, mamá? Y tú lo sabes muy bien, Gina. Tiene malos antecedentes, hija. Ha estado metido en historias muy feas, Gina. Pero eso pertenece al pasado, mamita. Él ya no tiene nada que ver con eso. Antonio es un hombre que trabaja, que se gana la vida. Y es el hombre a quien le debo todo lo que soy ahora, mamá. No, Gina, eso sí que no. Eso se lo debes a ti misma, a tu capacidad, a tu inteligencia. ¡Ay, no, mamá! Yo estuve a punto de matarme y él lo impidió. Sé que tú me diste la vida, mamá. Pero él me la devolvió. Él me enseñó a querer, a dar, a formar parte de otro ser. Por favor, mamá. Antonio ahora es un hombre decente, que no admite engaños. Y que volvió a buscarme, mamá. Mamita, 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 tú tienes que ayudarme, por favor. Que Antonio es mi felicidad. Antonio es mi verdad, mamá. Por favor. Sí, mijita, sí. Sí. Buenos días, Lorenzo. Hola, buenos días, Sergio. Tanto tiempo sin verlo. ¿Viene a dar otra parte de la prueba de aptitud? Sí, en la mañana nos tocó dar la prueba de aptitud académica, la parte verbal y matemática. Y en la tarde nos toca la de ciencias sociales. Ya, ¿y cómo te estaba yendo? Parece que viene, ¿eh? ¿Ambrosio está en la central de apuntes? Sí, allá está. Pase a verlo. Listo, nos vemos. Y que le siga yendo bien, pues. Gracias. Y cada día mejor. ¿Eh? Chao, gracias. Hasta luego. ¡Qué sorpresa, niño! Adelante, pase. Vengo a dar una de las partes más difíciles de la prueba y mañana nos toca el final. Simple, específica de química y matemática. Bueno, pues por la cara que trae parece que le fue bastante bien. Bueno, ¿algún problema? No, hasta el momento no he tenido ningún problema. ¿Y la Ginita? No, con la Gina no hay cuidado, ha estudiado harto. Usted seguro que va a sacar un buen puntaje. Y además es inteligente. Bueno, igual que usted. No, bro, se le hago pura lesera. ¿Sabe usted que los genios son los que cometen más leseras, como usted le llama, cuando comprometen el corazón? Pero yo de genio no tengo nada, pues, bro. ¿Y el corazón cómo lo tiene? Bastante comprometido. Mucho más de lo que yo creía. Ahora que he tratado de no ver a Valeria, de alejarme de ella, me he dado cuenta que la quiero. Que estoy enamorado de verdad de ella. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a volver a las mentiras y a los enredos? No, Ambrosio, no. Eso no. Valeria está dando la prueba de aptitud tal como ella quería y los padres no le han dicho nada. Cuando terminemos la prueba, después de la graduación,
Yo voy a hablar con los padres de Valeria y vamos a ver qué pasa. Y entre tanto, me gustaría verla. Decirle que la quiero, que la echo de menos, que la necesito. Si está seguro de que ella no va a torcer su decisión de no mentir y que no lo va a arrastrar en sus caprichos de niña consentida, hágalo. Ella está dando la prueba aquí en el colegio. Ya debe estar a punto de salir. Gracias, Ambrosio. Niño, recuerde que usted es el que controla la situación. No lo olvide. ¿Y Rogelia? ¿Qué me dice de mi proposición? Ay, señora Ritita, venirme a vivir yo aquí a su casa y después irme al campo a veranear con usted. Ay, ¿qué quiere que le diga? Un sueño, eso me parece maravilloso. Claro que ahora usted pasaría a ser mi housekeeper. ¿Cómo me dijo? Housekeeper, mi dueña de casa. ¿Eso quiere decir? Sí. Usted tendría su departamento acá, su baño privado, su televisor y, bueno, todas las comodidades que usted conoce. Y en los almendros su trabajo sería bien aliviado, fíjese. Ay, solo tendría que servir a la mesa y, desde luego, atenderme a mí. Claro que a mí eso me encanta, pero... Si le parece un sueño y es tan maravilloso, ¿dónde está el pero? Es que haré con mi casita. Ay, su casita. Su casita, Rogelia, la dejaremos bien cerrada y con un candado en la puerta. ¿Qué le parece? Ah. Ay, si usted se acostumbra a trabajar puertas adentro, puede arrendarla y así tendría una entrada más. Sí, claro, tiene razón, pero... ¿Y qué pasará con el nano, mi sobrino? Ay. Esa es la historia que le preocupa. Sí, señora Ritita. ¿Por qué no me dice la verdad? Es que no le entiendo, señora. Sí, Rogelia, sí. Usted me entiende muy bien. Claro que me entiende muy bien. Ese muchacho no está detenido solo por una riña que armó en un boliche, ¿no? Si eso fuera así, ya estaría libre. Hay algo más dentro de todo esto, y usted lo sabe. Sí, señora Ritita. Bueno, dígame, ¿de qué se trata? ¿Usted se acuerda de ese robo que hubo a ese almacén? Sí, sí me acuerdo. Ah. En ese que participó el muchacho Carrasco, ¿no? Ahí trabajaba esa mujer, pues. De la que mi sobrino se estuvo enamorado. ¿Y su sobrino estuvo involucrado en esto? Sí, pero todo por culpa de esa mujer, señoritita. Rogelia, por Dios. ¿Su sobrinito tuvo que ver o no con el asunto del almuerzo? Sí, tuvo que ver. Pero por culpa de esa mujer. Rogelia, sí comprendo. No sea tonta, Rogelia. A mí me da lo mismo que se haya visto mezclado en ese asunto, voluntario o involuntariamente, no me importa. Lo que interesa es que está preso y hay que sacarlo. Y eso solamente lo puedo hacer yo. Ay, señoritito, ¿usted lo va a sacar? Claro que sí, pues, mujer, claro que sí. Usted a mí me interesa mucho como empleada. También me interesa que esté muy tranquila. Y si para estar tranquila necesita que a su nano se lo saquen de la cárcel, yo lo haré. Yo lo haré, Rogelia. No le quepa la menor duda. Lo haré. Muchas gracias, mil gracias, señora Ritita.
Hola. Hola, viejo. ¿Le permite visitas? En la puerta hay un cartelito que dice... Prohibidas las visitas. Pero son nuestros compañeros de curso, Carmencita. Están hace tanto rato esperando. ¿Por qué no los deja entrar? Son mis compañeros, Carmencita. Vienen a despedirse. Yo necesito que entre. Bueno, pero por un ratito muy breve. Apenas unos minutos. ¿Por qué tan breve? Porque las visitas le roban oxígeno a los enfermos, Felipe. Ay, yo tengo oxígeno ahí, en esa máquina espacial. Claudio, diles que entren, por favor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Felipe? Tienes que mejorarte luego. Hola, campeón. Estamos esperando. Todo va a salir bien. Hola, Felipe. Estamos dando la prueba de aptitud. ¿Qué le pasa, Felipe? ¿Se siente mal? No. No, Carmencita. Lo siento, jóvenes. Vendré a verte mañana, Felipe. Sí. Tranquilo. Dile a Pablo que se quede, por favor. Pablo. Sí. Felipe quiere que te quede. Very nice. Okay. I would like you to take out a sheet of paper because I want you to make a short report. Make a short report on the books I gave you last week, remember? Yes. I'm going to give you 15 minutes to complete this, okay? Felipe, give me that paper. Espérense un poco, tengo algo que aclarar con Pablo ya. ¿A dónde va? Felipe, supongo que no le habrás dado importancia a ese papel que me mandó. Es una lecera. Para mí no son leceras, Clara Elena, déjame. Felipe. ¿Qué te decía en el papel? Tranquilo, esperar a la salida del colegio. Una lecera. Bueno. Contigo tengo algo que aclarar, Pablo ya. ¿Sobre qué? Lo sabes muy bien, Clara Elena es mi polola y no acepto que nadie, aunque sea en broma, le mande carta a la salida del colegio. Oye, yo le mando las cartas que quiero a Clara Elena y me importa re poco lo que tú aceptís. Si me encuentro con ella aquí o a la salida del colegio, mala suerte para ti nomás. Te doy 15 segundos para que te arrepientas de lo que estás haciendo, Pablo Yace. No. Mira, está bueno que te dejé de creer la superestrella del liceo Felipe Moreno, ¿eh? ¡Pégale, pégale! ¡Pablo, no pelees! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡No pelees, Carmencita, déjelos conversar un rato, por favor. Pero solo un momento. Soy Felipe. Dame la mano. Y siéntate. Dime. ¿Todavía te gusta Clara Elena? Me gusta.
pero como lo que es. La polola de un amigo. Pablo Yarz. ¿Es de verdad mi amigo? Sí, Felipe. Soy tu amigo. Entonces te pido que te sientas libre. Y que si te gusta Clara Elena, después que yo me haya ido... Clara Elena nunca me haría caso a mí, Felipe. Pero si tú eres el mejor deportista del colegio, Pablo, y eres un muy buen alumno, eres el que tiene que ocupar mi lugar. Tonto lees. Yo te estoy reemplazando solamente en el equipo, mientras tú estás enfermo. Pero yo sé cuál es mi lugar. Tu lugar es el mío, Pablo. Todas las cosas que yo podría haber hecho, las puedes hacer tú. ¿Y Claudio? No. Mi hermano es un intelectual. Buena. ¿Y yo? Perdón. Ya sé que tú has ganado un concurso literario. Pero un novelista también puede ganar un campeonato de fútbol o de básquetbol. En cambio, Claudio nunca va a ser un gran deportista. Siempre vivirá a muchos metros de la tierra. A eso es a lo que yo llamo ser un intelectual, Pablo. Tienes razón. Tal vez yo llegue a ser un buen novelista, pero no un intelectual. En todo caso, Clara Elena nunca será mi mujer, Felipe. ¿Y cómo va a ser tu mujer? Mi mujer va a ser chica y gorda, como mi abuelita. Y me va a cocinar mientras yo escriba sobre un altillo. No. No será Clara Elena. Pero trata de ser amigo de ella. Y cuídala, Pablo, por favor. Sí, Felipe. Siempre. Estamos presentando De cara al mañana. Se van las niñerías, nos llega la juventud, las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer, nos llegan las inquietudes, las ganas ser. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación.